Bueno, Jorge se ha vuelto a escaquear. Me ha dejado aquí solo y dice que va a venir alguien. A ver quién ha venido. Hola. Ah, bueno, mira. Soy Chus. Ha venido Chus. A ver qué Chus es este. Porque para quien no lo conozca, bueno, vamos a recuperar un poco el hilo de los Chuses. Pero poco, claro. Por ejemplo, para nuestra invitada, que hablaremos luego, que salude un poco al final del programa. No, al final tenemos una invitada sorpresa aquí, que está en las sombras ahí y tal. Pero que los Chuses, y para los oyentes que no sepa qué son los Chuses, pues son una familia peculiar, sosa, que hablan así todos. Entonces, sí, no sabemos quién es. A ver qué miembro de la familia Chus es. Soy Chus, tú me conoces, no me ves, la diferencia de todos. Claro, no, es que claro. Se pone usted tan lejos. Soy Chus, Cristiano Ronaldo. Ah, claro. Cristiano Ronaldo, claro, exactamente, sí, ese gran futbolista. De mierda. Bueno, no, perdón. Ese futbolista tan hábil. No puedo ser. Hola, señor Cristiano Ronaldo. ¿Qué tal? ¿Cuántos goles ha metido hoy? 27 o alguno más. Ah, bueno, yo pensaba que 32. Va perdiendo usted facultades. Me aparto porque viene un primo mío. ¿Cuántos chuses han venido con usted? Miles. Y las gallinas que entran por las que salen, o sea que ahora ha entrado otro Chus. Hola. ¿Suena usted tan distinto al Chus de antes? ¿Me es tan fácil reconocerle? Claro, pero es que me conoces. No me ves la cara. No, porque está usted muy lejos. Se ponen muy lejos en las sombras para que no le veamos la calva. Soy Chus. Chusentino Pérez. Ah, Chusentino Pérez, sí, bueno. Ya veo por qué ha venido usted con el otro. ¿Qué humor tengo? ¿Qué me decís? ¿Que quiero hablar con quién? No, que ya veo por qué ha venido con el otro Chus. Porque tienen algún parentesco. Alguna racilla que otra. También eso, exactamente. Es posible. ¿Qué le pasa a usted, señor Pérez? Pues que esta noche jugamos. Fíjate. La Champions League. League. ¿Dónde juegan? Que es que yo estoy así como muy enterado del pues fútbol, ¿sabes? Y yo también. En el estadio donde España ha perdido el Mundial. En Rusia, me parece. Ah. O por ahí. Bueno, que me voy yendo porque... Katiuska. Gente... Bueno, pues nada. Y, bueno, vaya la gente, no. Bueno, ahora están los dos juntos aquí, no sé qué pasa. Hola. Hola, ¿cómo sé quién es? Soy Cristiano, ¿no? Ah, no sé, hola. Soy viejo al fútbol, eso me creo. Pasándome solo, o sea, no. Me pasan solo a mí. Así que más que pero luego, usted es la estrella, como Hugo. Es hola, la hola. Hola. Soy Chus. Muy bien. Te queremos en Madrid. Puedo, estoy en Roma con la Georgina de la española que tengo en Italia. Eso y tal. Y cual, y eso. Es complicado que sea. Ajá. Te diviertes mucho, ¿no? O me aburro mucho. Sí. Pues nada. Qué bonito es el paisaje. No sé qué preguntar, pero me ha dejado usted un poco así como obnubilado. Me hagas, pero... Sí, en fin. Pues nada. Se ha jodido esto. Solamente me queda que decirles que. Qué buena suerte y nada. Que bien, que ya la. Que. Venga, puerta a puerta. Lo voy a decir que. Tonto un árbol. Pongo. Bueno, he dicho que Jorge estaba con sus drogas liado, pero no le ha servido bastante porque se ha ido a Luge a beber y beber, o sea, unas cosas raras. Sí, no.
Bueno, es el bar sin Uge. Pero bueno, lo sigo llamando Uge porque soy así. Y no sé quién ha entrado ahora por la puerta. Hola. Ah, mira, es un Chus. ¿Por soy qué? Chus, la familia Chus, que me venía mucho. Os quiero confesar algo. A ver. Soy Chus. Ya, ya. Justin Bieber. Ah, Justin Bieber. Ese que canta tan mal. No, 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 no. Yo cantaba medio bien. Y a la niña le ponía casandísimas y eso, tal. Ah, venga, va. Y me drogaba bastante. No pasaba nada desde pequeño. Dejé de drogarme. Las hojas las dejé en paz. Bueno, pues pero mejor que no se vine droge. A Guadalajara, a los fenómenos. Y ya me volví turuleto al cohete. Como la gallina. Turuleta. Estoy pirado, estoy loco, ya. Perdido. No me drogo ya, es que vine aquí nada más. Bueno, como usted es músico, pues de niño prodigio, a otro niño prodigio que es Dani, ¿le quiere preguntar algo sobre la música o...? Hombre, yo lo que le preguntaría es ¿qué has hecho para vender tanto sin hacer tan poco? Estoy bueno. Claro, las niñas, es estoy eso. Estoy bueno, las niñas son grandísimas. ¿A quién has pagado para que...? Escuchen tu música, no, en serio. Las niñas que se van casandísimas, perdidas. Bueno, y alguna madurita también. Bueno, seguro que la productora de su discográfica le comió todo lo negro y por eso. Todo lo rubio de bote. Espera. No se oye nada. Ahora. Oye, pero... Perdona, Justino, esa risa Justino. Esa es más falsa que... Justino, Justino. Os recomiendo la película Justino, un asesino de la tercera edad. Es española. Es muy buena. Es muy buena. Sí, para estos días de Navidad viene bien. Tarde, ver películas así. En estas Navidad... Ah, ahora va a haber publicidad relacionada con eso. Publicidad. Eso, publicidad.